50 personas han presentado la práctica el día de ayer. Y eso implicaría de que tienen cero en esa práctica los que no han presentado. Y ese es un promedio, es un parcial las prácticas, va a ser como un tercer parcial. Yo pensaba que las prácticas iban a ayudar a la gente para tener mejor nota y aprobarse y entrar al examen final. Pero parece que las cosas están saliendo así. Cristian Alonso Mamani, creo que no está tu nombre. A ver, y tampoco está de lo de José Luis Ponce. Y si empiezo a revisar uno por uno, bueno, no me gustaría. Ok. Habíamos quedado de que hoy día íbamos a resolver el ejercicio correspondiente. No sé si quieren resolverlo o ya pasamos a otro tema en lo que es el estudio de métodos. ¿Lo quieren resolver? ¿Sí o no? Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor. ¿Lo quieren resolver entonces? Ya, muy bien. Ok. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, voy a habilitar una ventana para ir resolviéndolo. A ver. El día lunes les pregunté si había algún inconveniente en la interpretación del enunciado, ¿no? Y les indiqué también de que había establecido de que la unidad productiva iba a ser 180 piezas, ¿no? Eso los dije el día lunes. Bueno, no hubo ninguna pregunta, ninguna aclaración sobre los enunciados, yo supuse de que no había ningún inconveniente al respecto. Bueno, vamos a dar inicio a la resolución de este casito de tornillos. Es una empresa mexicana que produce tornillos o pernos de acero de diferentes tamaños y espesores. Se trabaja de lunes a sábado, inclusive con 420 minutos efectivos de trabajo por día. Acá lo importante son los 420 minutos, ¿no?, que esté trabajando en esta empresa. Efectivos. Actualmente se fabrica tornillos del acero tipo 4140, de 4 pulgadas de largo y media pulgada de diámetro. El proceso se realiza de la siguiente manera. No sé qué color eran las barras de 4140 con el acero de 4140, creo que eran verdes, no me acuerdo, pero eso no tiene mucha importancia. Entonces, entramos a ver la primera etapa del proceso, ¿ya? Dice, para la fabricación de los tornillos se utiliza una barra de 6.10 metros de largo, de acero 4140 y media pulgada de diámetro. Se introduce un dispositivo que alimenta a la máquina troqueladora. La máquina troqueladora corta las piezas, corta pedacitos de esa barra de 4 pulgadas. De una barra de acero se logra sacar 60 piezas de 4 pulgadas largo. Creo que no sé si han hecho los correspondientes, 2.54 centímetros por pulgada. ¿Será que es? Bueno, yo creo que sí, 60 piezas de 4. El tiempo que tarda el operador en colocar, ajustar la barra en el dispositivo de sujeción y alimentación es de 2 minutos. Entonces,
Si bien en el video el trabajador empujaba, pero había un dispositivo que podía ir alimentando automáticamente la barra. ¿Ya? El tiempo de corte de la troqueladora es de medio minuto por pieza. ¿Ya? Son 60 minutos por cada barra. ¿Alguna pregunta está acá? Disculpe, Inge, creo que ahí no sería en realidad los 60 minutos, ¿eh? Sí, los 60 minutos creo que no salía multiplicando 0,5 minutos que se demora la máquina por las 60 piezas. A ver, revisaremos eso. Revisaremos. Medio minuto por 60 piezas. ¿Ya? Entonces, en 60 piezas se tardaría 30 minutos. 0,5 por 60, 30 minutos. ¿Qué comentario tienes vos, Cristian? Sí, siga nomás. Ya, entonces, muy bien. Entonces, el colocar son 2 minutos. Vamos a ir analizando el tiempo. Tiempo de operar 2 minutos. Tiempo de corte por barra, minuto por 60, 30 minutos. No hay un caminado. Y es una sola máquina. Entonces, TO más TM. 30 más 2, 32. Se hace una barra en 32 minutos a 60 piezas. Acá viene, como la unidad productiva les dije que era 180, entonces multiplico 32 por 3, 96 minutos. Entonces, 96 minutos. Sí, acabo de revisar, ingeniero, y ¿qué se llama esto? En la hoja que ha subido, sí está con 60 minutos por barra. Y en el formulario, usted el formulario lo ha subido, ¿no ve? Por etapa, creo. Y ahí sí está con 30 minutos. Ya estaba viendo de la hoja. Ya, bueno. Acá... puede ser un error de acción. Y según lo que dice Cristian, si usamos si revisamos el enunciado, dice que 60 minutos, dice según Cristian. ¿Es cierto así, Cristian? O sea, usted ha subido una hoja ahí, ¿no ve? Del sí. Semestre. Sí. Sí. Ahí dice 60. Sí, pero en el formulario no. Ahí está. En el formulario dice 60. Bueno, en todo caso. Aquí habría esta interpretación. Si resulta de que Cristian ha seguido lo que decía la hoja, era 60 minutos por barra, más 2 de alimentación sería 62, por 3, aquí podríamos tener el problema de que sea 186, no 96, 186. No sé si se calculó vos así, Cristian. No, me di cuenta último ya, momento y Luis. Ya, de acuerdo, perfecto, muy bien. Entonces, hay este error. Hay algunas personas que han sacado 186 en este lado. Bueno, entonces yo vamos a considerar 96 en principio y voy a revisar esto, que los que tienen 186, se va a distorsionar un poquito todo, pero voy a verificar quiénes han hecho con 186. ¿Ya? Haremos con 96.
Entonces, ya tenemos el primer tiempo estándar de la primera etapa, 96. Nos vamos a la segunda etapa, es el despunte. ¿Ya? En realidad es el es un chaflanado que se le da a los ambos extremos de la pieza. Luego del corte las piezas luego del corte las piezas cortadas se transportan al proceso de nuevo despunte. Una máquina llamada punteadora da forma a ambos extremos de la pieza, que será el tornillo, para que no quede la punta plana y con filo por el corte, ¿no? El operario de esta máquina coloca una por una las piezas para que la máquina efectúe el despunte chaflanado de la punta. El tiempo que tarda es de medio minuto por pieza. Hemos visto el video, y en el video se ve de que cómo va colocando uno por uno, ¿no? Las piezas, las barritas de acero a esta máquina para que les quite el bordecito filoso alrededor del los extremos. Acá es medio minuto, dice, medio minuto. Entonces, acá, medio minuto son 30 segundos, medio minuto, por 180, 90 minutos por 180 piezas. Considerando que la unidad productiva es 180. ¿Ya? Así de fácil ya tenemos la segunda etapa. El tiempo de la segunda etapa es 90. Nos vamos al tercero. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud acá. No hay nada. Nos vamos al tercero entonces. En el tercero tenemos forjado. La siguiente operación es el forjado de la cabeza del tornillo, que se realiza a través de una prensa de alto tonelaje, que por un golpe le da la pieza hexagonal que requiere la cabeza del tornillo. Previo a esta operación se debe calentar las piezas cerca de los 800 grados, por lo que el operador debe colocar los tornillos en una fragua para que se caliente hasta la temperatura requerida. Señores, ahí han visto el video y han visto de que colocan una fragua que se caliente y de ahí saca y le coloca a la máquina correspondiente. Actualmente la empresa cuenta con tres prensas idénticas operadas por cada uno con su operario. Al inicio de la operación, el operador coloca la pieza dentro de la fragua y saca la pieza caliente anteriormente colocada en un tiempo de 0 a 2 minutos. Y la coloca en orificio en el dispositivo de sujeción de la prensa y la pone en funcionamiento y en un tiempo de 45 segundos con un golpe seco conforma la cabeza del tornillo, la cabeza hexagonal. Luego el operador encargado de esta máquina saca la pieza de la prensa con la tenaz y la coloca en un recipiente para piezas forjadas calientes, ¿no? Esto en un tiempo de 0 a 25 minutos. Si se han fijado el video con calma, en esa etapa se van a dar cuenta de que existen tres prensas idénticas en esta sección, están al fondo. Bueno. Vamos a ver. Tiempo de carga. El tiempo de carga, 0,2 minutos. El de la descarga, 0,25 minutos. Sumamos los dos para sacar el tiempo de la operación, 0,45. Y 45 segundos es el acá. Sumamos los dos, 0,45 minutos. Y 45 segundos equivale a 0,75 de minuto. Como es una máquina y un operario, el tiempo de este ciclo es T más TM. Acá tenemos T más TM. Tarda 1,20 minutos por tornillo. 1,20. Si son tres máquinas, vamos a dividir las tres máquinas en las mismas cantidades. Entonces, sería 60 piezas por máquina. ¿Ya? Entonces, 60 por 1,20 nos da 72. 72 minutos por 60 piezas. Como son tres máquinas, cada una con su operario, entonces, van a sacar entre las tres máquinas
180 piezas, que es la unidad productiva, en los 72 minutos. Entonces, acá el tiempo del ciclo son 72 minutos, un operario, tres operarios, cada uno con su máquina. ¿Ya? Es lo que dice el enunciado, tres máquinas cada uno con su perfecto. Los tres operarios van a sacar en 72 minutos las 180 piezas, que sería la unidad productiva. Compañeros, tenemos ya el tiempo estándar de la tercera etapa. Nos vamos a la cuarta, que es el corte de las babas que le queda a la cabeza hexagonal. ¿Ya? Entonces, la siguiente operación es el corte de babas de la cabeza del tornillo, que también se realiza en una prensa de alto tonelaje, que por golpe a las piezas corta las babas de la cabeza de los tornillos en la forma hexagonal que se requiere para la cabeza del tornillo. El operador de esta máquina coloca una por una las piezas para que la máquina efectúe el corte de las babas del tornillo en tiempo de 24 segundos por pieza. Este proceso está interesante. Hay un operador en una máquina casi en la gran mayoría. 24 segundos lo convertimos a minutos y eso lo multiplicamos por 180 y tenemos el tiempo de esta etapa. 24 segundos, 60 segundos en minuto, son 0,4 minutos, o 180, nos da 72 minutos las 180 piezas. El corte de babas de las 180 piezas, que es la unidad productiva, 72 minutos. Señores, fácil. Tenemos ya la cuarta etapa, su tiempo estándar. Nos vamos al enroscado. ¿Ya? El enroscado. La quinta etapa consiste en el enroscado del tornillo. La empresa cuenta con tres máquinas trabajadoras semiautomáticas que producen enroscado en el enroscado del tornillo. Las tolvas de alimentación de estas máquinas tienen una capacidad de 60 tornillos y su cargado es manual, realizado por un operario, en un tiempo estándar de 30 minutos. Y el descargado es automático, ya que el tornillo con rosca cae por gravedad a todos los de excepción. La máquina trabajadora saca roscas en un tiempo estándar de 20 minutos a los 60 tornillos que tiene su tolva. El operario encargado de esta máquina está a 3 minutos de que viene de una máquina a otra. Esta sería, en esta descripción, la única etapa que discrepa un poco de lo que hemos visto en el video. Acá estamos hablando de una máquina automática donde hay que poner los tornillos a la tolva. O sea, no es una tolva, es un que va introduciendo uno por uno los tornillos. Es un sistema de alimentación. Esta sería una máquina automática. En cambio, en el video eran tornos casi manuales. El trabajador colocaba allá y sacaba las roscas, ahí decía el modismo mexicano era sacarle las, ¿cómo dicen? Serpentina en México. No sé si alguien se acuerda. Chinitos, dice. Ah, exactamente, chinitos. Entonces sacan los chinitos, y los chinitos para nosotros son una especie de serpentina que estaría saliendo, en una espiral que estaría saliendo de la máquina. Bueno, esta máquina establece el tiempo del ciclo. Si no les hubiese dicho de que la unidad productiva. Esta máquina establece la unidad productiva porque necesita 180 tornillos para colocar 60 tornillos en cada una de las máquinas. ¿Ya? Bueno, entonces, acá son tres máquinas, un solo operario. Perfecto. Entonces, aquí es 30, el tiempo del operario. La máquina es 20, que viene es 3. Verificaremos. 30 minutos, colocar uno por uno los, y 23, correcto.
Acá están los costos, todavía no vamos a hacer nada de costos, estamos haciendo el sistema actual. Esta fórmula del número de máquinas para asignarse, que es TO más TN sobre TO más TC, es la fórmula clave acá. O sea, hacemos aquí 30 más 20, 50, 50 entre 30 más 3, entre 33, nos sale 1,51. Esto nos indica que podemos estar entre 1 y 2, pero tenemos 3. Entonces, el tipo de ciclo para 3 es N de O más TC. Es el mismo tiempo el tiempo del ciclo mayor. Pero en vez de tener 2, le ponemos 3. Son 3 máquinas que tiene el operario. Entonces, el tiempo es 3, TO es 30 más TC 3, 92 minutos por ciclo. Y este ciclo saca 180 tornillos. Es 99 minutos con 180 tornillos. Este es el tiempo que tendríamos nosotros para el enroscado. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna duda? Inge, entonces ese es el criterio más o menos así para elegir entre 1 y 2 N. Sí. Aquí mira, acá es 1 y 2, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tienes ahorita? Ahora tienes 3. El tiempo para 2 y más de 2, el tiempo del ciclo de 2 y más de 2 es NTO más TC, el de mayor, este. Y 1 y menos de 1 es TO más TM. ¿Ya? Y como aquí tenemos 3 asignados, es 3, N es el número de mayor. Vamos a asignar al trabajador 3, 30 más 3, 99. Es el criterio correspondiente. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces con esto ya tendríamos el enroscado. Ahora entramos al rectificado. El rectificado, habrán visto en el video, los tornillos con rosca pasan a la etapa denominada rectificado de rosca, o de cuerda, dice, ¿no? Que se realiza en la máquina con rodillos rodadores que rectifican la rosca de los tornillos. El operario asignado a esta máquina coloca una por una las piezas para que la máquina efectúe el rectificado de la rosca de los tornillos en un tiempo de 25 segundos por pieza. Esta es una maravilla. Es un operario. Esas máquinas son manuales. No sé si son bien unas máquinas, pero resulta que necesito la intervención del trabajador. Y el trabajador establece el ritmo de... el ritmo de trabajo a las máquinas. Son casos, son máquinas un poco antiguas, porque las modernas hacen solitas. Bueno, entonces aquí tenemos 25 segundos, equivale a 0,4166 minutos, por 180, 75 minutos correspondientes. Teníamos este rectificado. Acá acuérdense, el rectificado de rosca es un operario y es una máquina. No hay manera de optimizar esto. Ya, señores, entonces tenemos ya la sexta, el sexto tiempo. Y entramos a las dos siguientes etapas que se vuelven un poco conflictivas, estas dos etapas. Vamos a ver la séptima. Los tornillos llegan a la mesa de inspección donde un inspector tarda un tiempo de 1.4 minutos en revisar uno a uno los tornillos separando aquellos que tienen defectos. Esto no está en el video, pero se menciona en el video de que se va a entrar a inspección. 1.4, porque va a ir tomando las medidas, la longitud, indicó qué es lo que se controlaba. 1.4 minutos por cada una. Bueno, entonces, tenemos un inspector, 1.4 minutos por 180 piezas, 252 minutos para sacar a 180 piezas. Bueno, entonces, señores, acá tengo 252 minutos para revisar las 180 piezas. Acá estaríamos viendo que este es posiblemente el cuello de botella, pero vamos a ir viendo también qué pasa con el embolsado. La última etapa es el embolsado. Embolsas de plástico, para eso tienen 3 máquinas embolsadoras, asignadas a 2 operarios, las cuales las máquinas permanentemente, y se ha determinado que solamente funciona el 60% del tiempo.
Estas máquinas, cuando funcionan, logran empaquetar un paquete de 30 tornillos en 20 minutos. Costo horarios 10 y 12. A la bacán, servicio al azar. Servicio al azar, compañeros. Bueno, vamos a hacer servicio al azar. Son los datos, 10, 12, 420, bueno, 3 y 2 máquinas. Servicio al azar. 0, 1, 2, 3, 3 máquinas. Para 2 operarios, acá, esta es la probabilidad de que se tenga 3 máquinas paradas al mismo tiempo. Y la fórmula es número de máquinas paradas menos el número de operarios, 3 menos 2, 1. 1 por 0, 0.64 por 7, da esto. Eso lo convertimos en minutos, lo multiplicamos por 60, son 26 minutos. En total, las horas perdidas son solo 44, 8. ¿Alguna pregunta está acá? ¿Todo claro? Bueno. Está todo claro, entonces estamos acá. ¿Cuántas horas teóricas habría acá? 3 por 7, 21. ¿Cuántas horas hemos perdido? 0.48. Esa sumatoria. Bueno, restamos. 21 menos 0.48 nos da 20.55 horas disponibles. Lo convertimos a minutos, lo multiplicamos por 60, es 1.233 minutos. ¿Se sabe que cada 20 minutos se hace una bolsa? Lo dividimos esto, minutos disponibles, entre 20, para saber cuántas bolsas podemos fabricar. Nos sale 61 bolsas. Redondeamos a 61. Estos decimales no contamos. El tiempo real sería 420 dividido entre 61 bolsas, y eso implicaría de que en 420 minutos estamos sacando en 6.88 minutos por bolsa. Por bolsa. La unidad productiva es igual a 180 tornillos. Y una bolsa tiene 30 tornillos, entonces la unidad productiva es igual a 6 bolsas. Si multiplicamos 6 por 6.88, nos da 41.31 bolsas. Ese sería el tiempo correspondiente para empaquetar los 180 tornillos. Acá han sacado piezas, bolsas por hora, ¿no? Por si acaso. Bueno, señores, el tiempo, 41.31. ¿Cuál es el tiempo de acá del ciclo, el cuello de botella? 2.52, este. Si quieren ustedes, hacemos la sumatoria y hacemos la eficiencia de esta línea, es del 40%. ¡Uy, bajísima la eficiencia! Bueno, pero en todo caso vamos a ver qué hacemos. Muy bien. ¿Cuánto producimos en ese instante? Inge, perdón que le interrumpa. Sí. Tengo una duda en esa parte de la anterior diapositiva. No sé si lo puede mostrar. ¿Esta o la anterior? La anterior. La anterior. Sí. ¿Esta? El tiempo estándar total. En el formulario nos pedía... el tiempo estándar real por ciclo Tiempo estándar real por ciclo. Repetime. En condiciones actuales decía. No recuerdo bien. En las condiciones actuales, ¿cuál es el tiempo estándar por ciclo? Exacto, eso. Esa parte me he confundido. En esa parte, ¿cuál estaríamos poniendo la respuesta? No tiene que ver nada con el embolsado, por si acaso, todavía. El tiempo estándar, vamos a calcular ese tiempo estándar inmediatamente aquí, ¿ya? Acá. Entonces, aquí vamos a ir viendo cuál es el tiempo por ciclo.
¿Ya? Ah, está bien. ¿Cuál es el cuello de botella? 252, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en 420 minutos, dividido entre 252, nos sale 1,66 ciclos. Completitos, un solo ciclo. ¿Ya? Bueno, acá viene la pregunta tuya. ¿En cuánto tiempo sacan un ciclo? En 420 minutos. Porque no se termina dos ciclos, es un ciclo nomás. ¿Cuál es el tiempo estándar por ciclo actual? 420 minutos por ciclo. Esa es la respuesta, compañero. Está bien, me he confundido. Ya. Entonces, vean ustedes aquí, ¿no es cierto? Si aquí hubiese salido entonces había que dividir entre ciclos completos, 420, ¿cuántos ciclos completos tenemos? ¿Ya? Bueno, acá se produce, en un ciclo, ¿cuánto se produce? En un ciclo se produce 180 tornillos. Entonces, actualmente se producen únicamente 180 tornillos o 6 bolsas con 30 tornillos cada una. Bueno, entonces aquí les dicen, señores, ustedes producen actualmente un ciclo. Una unidad productiva sale completita. Muy bien. Ustedes tienen que quintuplicar esto. Quintuplicar esto. O sea que tienen que sacar 5 ciclos, por lo menos 5 ciclos. El que no saca 5 ciclos se aplaza. Tiene que sacar 5 ciclos. ¿Ya? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de hacer el análisis de los 5, vamos a ir a optimizar en la situación actual. ¿Ya? Vamos a ir a mejorar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el cuello de botella aquí? ¿Cuál es el cuello de botella? El cuello de botella es la inspección. Y increíblemente, por suerte de ustedes, la inspección es un trabajo manual. Es un trabajo manual la inspección. Es el cuello de botella. Entonces, ¿qué pasaría si acá tengo un inspector? ¿Qué pasaría si le pongo otro inspector? Este tiempo se reduce a la mitad, a 126 minutos. Pero si se reduce a 126 minutos, sigue siendo el cuello de botella. Sigue siendo el cuello de botella, ¿no? Entonces, si lamentamos un trabajador, no funciona. Porque sigue siendo el cuello de botella. Entonces, lamentaremos 3 trabajadores. Le aumentaremos 3 trabajadores. Entonces, un trabajador hace una inspección de 1.4 minutos. ¿Ya? Por 180 pies, tienen que sacar 252 minutos en 180. Le vamos a poner 3 trabajadores. ¿Ya? Entonces, el tiempo que van a sacar por pieza con 3 trabajadores son 1.4 dividido entre 3, 0.467 minutos por pieza. Lo multiplicamos por las 180 pies que tienen que sacar en total, nos da 84 minutos. O sea que de 252, con 2 trabajadores más, hemos bajado a 84. Entonces, y 84 será todavía, verificaremos. Si bajamos esto a 84, está por debajo del cuello de botella, el siguiente cuello de botella que sería este. Este. ¿Ya? Entonces, también lo dejamos a 84 con 3. Acuérdense, estamos colocando acá 3 operadores más. Entonces, nos vamos a atacar el segundo cuello de botella en el enroscado. Segundo cuello de botella,
la quinta etapa enroscado. ¿Qué pasa ahí? Tenemos tres operarios cada uno con una máquina. ¿Podríamos mejorar esto? A ver, vamos a hacer el análisis de costo aquí. Entonces, esta era la etapa de enroscado. Hemos visto que aquí el tiempo actual es 3, porque es un solo trabajador que maneja las 3, 30 más 3, 99. Pero si le entregáramos un solo trabajador, o sea, un trabajador maneje una sola máquina, el tiempo sería de 50 minutos. Si entregamos dos máquinas a un trabajador, el tiempo sería de 66 minutos. Bien, ustedes, un trabajador con tres máquinas, 99 minutos. Un trabajador con dos máquinas, 66 minutos. Un trabajador con una máquina, 50 minutos. Son los tiempos de ciclo que tendríamos en la asignación correspondiente. Ahora, veremos cuál es la más barata. ¿Cuál es la más barata? Nos vamos a la más barata, no al menor tiempo. Bueno, entonces haremos costos. Acá tenemos los costos. Utilizamos las fórmulas que ustedes ya saben. Utilizando las fórmulas para una máquina, nos sale 18.33. Para dos máquinas, 18.7. Para tres máquinas, 25.3. Actualmente que tiene tres máquinas en el operario, tiene el mayor costo correspondiente. Entonces, ¿qué se debería hacer? Se debería asignar una máquina a un operario. Si asignamos una sola máquina a un operario, el tiempo va a bajar a 50 minutos por ciclo. De 99 a 50. Pero este señor en 50 minutos va a hacer solamente 60 piezas. Yo quiero que saque 180 piezas. Es la de productiva. Ah, pero tienen tres máquinas, ¿cierto? Entonces le ponen dos operarios más, de tal manera que tengan tres operarios, cada uno con su máquina. ¿Qué pasaría si tengo tres operarios, cada uno manejando una sola máquina? El tiempo de ciclo sería de 50. Cada trabajo 60 piezas, por 3, 180 piezas. ¿En qué tiempo? En 50 minutos. Señores, con este análisis, colocando tres operarios en esta etapa, en vez de uno, logramos bajar de 99 a 50. Bueno, señores, ¿cuál es el siguiente cuello de botella? El siguiente cuello de botella... 96. ¿Se puede bajar este? No, no puedo bajar este. ¿Y por qué no puedo bajar ese tiempo? Es el corte de porque es un servicio sincronizado. Porque es un operario y una máquina nada más. No es servicio sincronizado. Es un operario y una máquina. A veces el auxiliar está diciendo de que cuando tengo una máquina y un operario de servicio sincronizado, no. Cuando tengo una máquina y un operario y no tengo nada más, es un operario de una máquina y el tiempo es T o más TM. No es posible mejorar. Nos quedaríamos ahí. Pero aquí hay una cosita más. ¿Qué pasa con la octava etapa? En esta etapa, el embolsado. ¿Será que esto? Pero es el menor tiempo. ¿Para qué vamos a mejorar este? Es el tiempo de toditos. Inclusive aquí estaría siendo el menor tiempo de toditos, ya optimizado. El menor tiempo. Pero aquí, ¿será que podríamos hacer un ahorro? Este optimizado. ¿Qué pasa acá? En la octava etapa, tengo actualmente dos operarios asignados a tres máquinas y un servicio al azar. ¿Será conveniente reducir a un solo operario para que maneje las tres máquinas? Si logramos
esto, a pesar de que no sea del cuello de botella, nos ahorramos un trabajador. ¿Será que vale la pena analizar esto? Bueno, vamos a analizar. Es la tabla de probabilidades. Acá tenemos un operario nomás. Acá es 1, 1, 1, 1. En el otro era 2. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Acá tengo las probabilidades correspondientes. Acá son las horas máquinas perdidas. Las horas máquinas son 2.912. Entonces me voy a... aquí. Horas máquinas teóricas. 3 por 7, 21. ¿Cuánto he perdido? 2.212 horas. Resto. 21 menos 2 me queda 18.88 horas. ¿Ya? Lo multiplico por 60 para sacar minutos disponibles. Sale 1.085. Acuérdense de que cuando las máquinas funcionan, sacan en 20 minutos una bolsa. Divido esto entre 20. Aquí me roba, aquí falta un cero, ¿no? Me da 54 bolsas. 54.26. Considero bolsas completitas, 54. Entonces, ¿en qué? Una bolsa. En 420 minutos dividido entre 54, en 7.77 minutos por bolsa. ¿Cuántas bolsas necesito para la unidad productiva? 6. Esto multiplico por 6. Y tengo 46.66. Acá puedo sacar, tengo 54 bolsas por 7, dividido entre 7, son las mismas bolsas por hora. No, aquí puedo establecer los costos, pero ese es el tiempo, 46.6. Bueno, a ver, pero aquí ha subido el tiempo, sí. Pero será más barato hacer la vez correspondiente. Tres máquinas y dos operarios nos dan 6 puntos bolivianos o dólares por hora. Y aquí, tres máquinas y un operario, más barato. Entonces, señores, el número para esta etapa podría ser un trabajador y aumentar el tiempo de 41. A ver, vamos a ver. Aumentar el tiempo de 41 a 46. Bueno, si alguien no ha logrado hacer esto, no hay problema. Va a tener un trabajador de más. Pero aquí estamos hablando de un trabajador. ¿Ya? Estos son los tiempos optimizados. Estos son los tiempos optimizados. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, señores. Ahora, ¿quién nos está pidiendo la gerencia? ¿Quién nos pide la gerencia? Ya tenemos tiempos optimizados. ¿Quién nos pide la gerencia? La gerencia nos pide... ya no hay cuello de botella, ¿no es cierto? Ya no hay cuello de botella. Vamos a calcular el tag time. La gerencia nos dice, señores, ustedes tienen que producir 5, quintuplicar la producción inicial. Entonces, calculamos el tag time para hacer todo el cálculo en el cuadro. El tag time va a ser 420 de 5 días productivas, de 5 ciclos. El tag time sale 84 minutos por ciclo. Entonces, nos vamos al cuadro y ponemos 84, 84, 84, 84, 84. Y empezamos a determinar el teórico de turnos que necesitaríamos acá. ¿Ya? Entonces, es 96
entre 84, 1.14. 90 entre 84, 1.07. 72 entre 84, 0.96. 0.96, 584, 0.60. 75 entre 0.89. 84 entre 84, 1. Acá 46 entre 84, 0.6. Sacamos el número real de turnos. 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Muy bien. Señores, conclusión. Conclusión. Si queremos quintuplicar la producción actual, tendremos que trabajar, por lo menos quintuplicar la producción actual. Tenemos que trabajar dos turnos de 420 minutos en la etapa 1 y 2. Y las demás un solo turno. Y las demás un solo turno. Bueno. Entonces vamos a trabajar dos turnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí no salió dos. ¿Ya? ¿Y cuántos trabajadores vamos a necesitar con dos turnos acá? Acá tengo un trabajador en el corte, uno en el despunte. Aquí en el forjado he aumentado tres trabajadores, ¿se acuerdan de que he puesto tres máquinas ahí? Aquí uno, en el enroscado también tengo tres trabajadores aquí. Aquí uno, en la inspección también he puesto tres trabajadores y uno. Entonces, multiplicando por los turnos correspondientes, tengo 16 turnos correspondientes, 16 trabajadores que requiero para trabajar los dos turnos. En donde se requieren trabajar dos turnos, 16 trabajadores. Bueno, ¿y cuánto voy a producir? ¿Cuánto voy a producir? Bueno, la producción mejorada. 420 por dos turnos dividido en el tiempo de la línea. ¿Cuál es el tiempo de la línea? El tiempo, ¿cuál es el más grande acá? Este. Entonces, señores, vamos a sacar 8,75, 8 ciclos completos, 8 por 180, 1,440 tornillos, 48 bolsas. Señores, entonces, el número de propuestos de trabajadores son 16 trabajadores, y la etapa 1 y 2 van a trabajar dos turnos, y voy a sacar 1,440 tornillos. Pero nos estaban pidiendo únicamente 900, pero así nosotros somos tan eficientes que optimizamos y sacamos 1,440. Preguntas, señores. Preguntas. ¿No hay preguntas? Dije, yo tengo una duda en la parte de cuando en la etapa 1 y 2, cuando indica que van a trabajar dos turnos y los demás un turno, ¿eso podría volver a explicar? Me confundo, ¿por qué los otros? O sea, no entiendo por qué, ¿cómo sería que trabaje la etapa 1 y la etapa 2 dos turnos y los demás solo uno? Ya. Yeah. Mira, estos dos son los que tienen mayor tiempo, ¿ya? Entonces, los otros tienen menor tiempo. Estos dos etapas, para poder producir los cinco unidades, tienen que trabajar dos turnos, un poquito más de dos turnos, ¿ya? Entonces, los otros, un solo turno, ¿no? Aquí nos va a salir uno, ¿no? Bueno, entonces así estaría dándose acá. Y como vamos a trabajar más de dos turnos, aquí vamos a trabajar dos turnos, acá estos trabajadores van a preparar el material de 1,440 tornillos y los otros van a ir en un solo turno despachando esos 1,440 tornillos, porque el tiempo es mucho menor. Bueno, a ver, de repente con la siguiente pregunta se te aclara más la cosa.
Dice, a ver, un momentito, ingeniero, un momentito, un momentito, un momentito. Yo les he dicho que quiero que me produzcan 900 tornillos clavaditos. Pues no ha dicho 900. Ha dicho, por lo menos 900. Aquí la respuesta correcta es 1440. No, ahora he cambiado de opinión. Quiero 900 clavaditos. Ah, quiero 900 clavaditos. Perfecto. Si tengo que producir solamente 900 tornillos clavaditos, ¿qué tengo que hacer, ingenieros? Y no más. La cosa más simple. ¿Cuáles son las dos etapas de mayor tiempo? La primera y la segunda. Esas son las que tienen mayor tiempo. ¿Ya? Bueno. En esta primera, ¿en qué tiempo sacan 5 ciclos? ¿Y en este, en qué tiempo sacan 5 ciclos? Si cada ciclo está sacando 96 minutos. La primera etapa, que saca 95 minutos por ciclo por unidad productiva, por 5, resulta que necesita 480 minutos. 480 minutos. ¿Pero cuántos minutos estamos trabajando efectivamente? 20. ¿Cuántos necesita para sacar 5 ciclos? 60 minutos adicionales. Y la segunda etapa, 90 minutos por ciclo. Con 5 ciclos, 450. ¿Cuántos minutos adicionales requiero yo para... de 420 a 430 minutos adicionales? Entonces, si aquí hago trabajar este 60 minutos adicionales y este 30 minutos adicionales, que no es mucho, entonces la cosa se simplifica. Acá 60 minutos, 30 minutos. Acá tenía que sacar 1.14, dice, ¿no? 0.14 de 420. ¿No? Aquí ya no tengo que poner dos trabajadores. Aquí tengo un solo trabajador nomás, pero que va a trabajar 60 minutos. Acá tengo con 14 trabajadores trabajando estos dos. 60, una hora extra aquí, media hora extra. Logro sacar exactamente los 900 tornillos. Preguntas, señores. Inge, entonces en ese caso, ¿solo estarían trabajando un turno? Sí, pero con el primero con una hora extra y el segundo con media hora extra. Está bien. Y en el anterior caso estarían trabajando dos turnos. Dos turnos. Entonces, por eso van a, como están trabajando dos turnos, van a producir más de lo que de los 900. Ah, está bien, Inge. Es que en el formulario nos pedía el número de... En el formulario, ¿cómo teníamos que poner? O sea, ¿solo teníamos que poner en global dos turnos o dos turnos, un turno? Dos turnos. Dos turnos. Porque les he dicho por lo menos, decía en el formulario, por lo menos. Entonces, con dos turnos estaría sacando vos 1440. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Bueno, ahora te puedo hacer otra pregunta más todavía. Nos pondremos en otra situación. Ingenieros, tengo plata. Ustedes me indican qué maquinaria tienen que comprar. Y quiero saber cuánto van a producir con la maquinaria que voy a comprar. ¿En cuántos turnos? Tengo plata para comprar maquinaria. ¿Cuánto voy a producir? ¿Qué máquina tengo que comprar? ¿Alguien me puede decir qué máquina tengo que comprar? Señores, ¿dónde estamos con problemas? ¿En la etapa 1 y en la etapa 2? Entonces, señores, ¿qué máquina tengo que comprar? Tengo que comprar
una cortadora de barras y una máquina para despunte. Esas dos máquinas tengo que comprar. Bueno, entonces con esas dos máquinas, entonces aquí tengo un tiempo, aquí hay un tiempo, en vez de 96, comprando una máquina más, voy a sacar en 48 minutos. En vez de 90, voy a sacar en 45. ¿Ya? ¿Cuál sería la etapa más lenta? Esta. Esta. Pero esta es, compañeros, esta es una inspección manual. ¿Qué pasaría si le meto un trabajador más? Bueno, ahorita, tal como está ahorita, el tiempo de ciclo es 84, ¿ya? 84, ahorita, 84. Entonces, 420 menos 84, 5 ciclos. Saco 900 tornillos, 30 bolsas. Y resulta que, como aumento dos máquinas, aumento dos trabajadores más, son 16 trabajadores. Señores, acá, comprando dos máquinas, en un turno saco los 900. Facilito. ¿Quién me establece el ritmo de la línea? Esta etapa. Pero esta etapa, les decía, es inspección manual. ¿Qué pasa si le pongo un operario más? En vez de 3, 4. En vez de 3, 4, va a bajar a 63 minutos. Y el que va a tener tiempo de la línea va a ser este, 72. Haremos el análisis correspondiente. ¿Ya? Baja de 84 a 63 y el cuello de botella pasa a la etapa 6, 75, ¿ya? 63, tengo 4 trabajadores, 75. Bueno, entonces en 420 minutos, ¿cuántos ciclos puedo sacar con 75? 420, 5 ciclos, punto 6, 5 ciclos. Y con 5 ciclos saco 900 tornillos. Y tengo que aumentar un trabajador más. Y saco lo mismo que antes. Entonces, un momentito. Aquí no conviene aumentar más trabajadores. Lo dejaremos así como estaba anteriormente. ¿No? Esta alternativa no es viable. La otra es mejor. ¿No? Bueno, fin del caso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Estoy aumentando estos dos análisis últimos que no deben haber hecho ustedes, deben haber hecho directamente desde determinado número, dos turnos y sacar 1440. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Bueno, yo he hecho bien la parte de esa parte de todo el desarrollo, pero en llenar las respuestas me he confundido con las preguntas. En la parte del tiempo estándar mejorado por ciclo en minutos por unidad productiva, en esa parte, entonces tendríamos que poner 480. 420. El mejorado. ¿En el mejorado? ¿Hay un cachito que dice el mejorado? No. A ver, vamos a ver. En el mejorado son 1000. En el mejorado, tiempo estándar real, el mejorado. Sí, exacto. ¿Dónde estamos? Aquí. Acá nos sale 1400.
En el mejorado. A ver, ¿cuántos ciclos va a sacar? 8. 8. Ya. Señores, en 400, no, perdón. Para sacar 1440 tonos, ¿no? Necesita sacar en 105 minutos, en 105 minutos. Una unidad producida, 105 sería, compañero. Está bien, Inge. Ya, muy bien. Bueno, yo les hago una última pregunta aquí, una última pregunta. ¿Qué pasaría si les digo, ingenieros? ¿Cuánto es lo máximo que puede producirse en esta fábrica? Con una descripción que lo máximo que pueden producir. ¿Cuánto es? Quiero saber cuál es lo máximo que pueden producir con las instalaciones que tienen. No pienso comprar maquinaria, por si acaso. ¿Cuánto es lo máximo que pueden producir? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que hacer, compañeros? Quiero saber lo máximo que pueden producir en esta, con esta fábrica. Con la optimización que han hecho. ¿Cuál es lo máximo? ¿Cómo determinan eso? Alguien, dígame. Señores, ¿cuál es lo máximo que yo puedo producir en una instalación? Lo máximo que puedo producir en una instalación es hacer trabajar toda la instalación 24 horas, tres turnos. Tres turnos. Exactamente, compañero, exactamente. Entonces, veamos. ¿Qué pasaría si le piden lo máximo sin comprar maquinaria? Bueno, tres turnos, dicen, perfecto, muy bien. ¿Cuánto vamos a considerar en tres turnos? Vamos a ver. 820 por 3, 96. 96 es el tiempo de ciclo optimizado que hemos optimizado. Son 13.125 ciclos. 13 completos, ¿no? En tres turnos. 13 por 180 tornillos, 2.340 tornillos que tendríamos que ir sacando. 2.300 tornillos. Bueno. ¿Será? Vamos a verificar. Vamos a verificar. Entonces son 13 completos. Para sacar 13 completos en. Dividimos. 420 entre 13. 22.30 minutos por ciclo. El tag time es en 420 minutos. 2 por 3. Acá, tag time. El tiempo, el número teórico, el número real, ese número vamos a verificar. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2. Sí, perfecto, señores. Aquí en tres turnos estamos sacando perfectamente. Ahora, de trabajadores por turno, aquí hemos inventado 3, 3, 3, los demás es 1. Señores, puedo sacar. ¿2.340 tornillos en tres turnos, pero necesito 38 trabajadores. Pero a ver, un momentito, ingeniero, si por turno necesita 14, ¿por qué va a sacar 38? 14 por 3, 42. ¿Y ahora usted está usando 38? Sí. Entonces tengo tres turnos, acá tengo dos,
Entonces, eso me está ahorrando. Los trabajadores, tengo 38 trabajadores. Con 38 trabajadores trabajando tres turnos, saco 2.340 toneladas. Eso es lo máximo que se puede sacar en esta fábrica. Ahora sí, señores, ahora sí que termina el caso, el análisis del caso de la fabricación de tornillos. Señores, los voy a, en los exámenes les voy a plantear un caso determinado y ustedes van a tener que hacer el análisis correspondiente de la misma forma que hemos analizado este caso. ¿Ya? Y habríamos, a mi juicio, tendríamos ya todos los, todo lo avanzado para estar pensando cuándo podemos dar el primer examen parcial. Entonces, podría ser la próxima semana el primer parcial, ¿qué les parece? ¿Eso lo definiríamos mañana? Que mañana hay que definirlo, por favor. Okay. Listo, señores, vayan pensando. Entonces, cierro aquí la... Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda correspondiente, cerraría aquí la clase de hoy día. ¿No hay nada? No, bueno, está claro. Okay. Les agradezco mucho su atención y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, compañeros. Hasta luego, Inge.